estamos de regreso, amigos. Una disculpota, se nos cayó un poco la señal. Es el primer cuarto, ganando los potros de la Universidad Latina de América. 11-6. Cayó un foul en cuenta para el jugador de los modelistas. Prepara, apunta. Solamente dos en jugada. Fue foul y cuenta para el número 13 de los modelistas. Y estamos aquí, una disculpita, una disculpota. Esto de las redes sociales no tiene palabra de honor. Ganando los potros, 11-6, vistiendo de negro, la Universidad Modelo de blanco con azul. Aquí viene la Modelo, atacando el aro, buena bola. Nuevo foul y cuenta para los modelistas. Fue con el número 4, David Silva. Cuenta la bola, falta del número 11, dice Marisol Navarrete. Segunda falta para el jugador de los potros, Ángel Tinoco. En la línea de castigo ya está con el número 4, David Silva. Tiene dos en jugada, vamos a ver si puede despachar la orden de 3. 11-8, una disculpota, se nos cayó la señal. Prepara, punta, fuego. Un orden de tripas desde la línea de castigo. 11-9. Avanzando los potros con Tinoco. No es Tinoco, es el número 27, Ayton Calixto. Comparten, casi roban los potros. Aquí vienen avanzando con Roy Hernández. Qué pase, se levantan. Uy, avanzando, uy, muy adelantado el servicio de los modelistas. Es el primer cuarto apenas, restan 4:30 de juego. Nos perdimos por ahí de 5 o 6 minutitos, una disculpota. Se sobrecalentó el dispositivo y pues aquí estamos, es casi un calor infernal. Aquí viene avanzando Tinoco, el número 11 de los potros por el costado de la izquierda. Comparte más a la izquierda para el número 27, el Escalixto, al centro. Él es con el número 7, Alan Cádiz. En la pintura comparten por la derecha, aguanta Candela. Regresan los potros de media, buena parábola. Se le quedó corto Tinoco, para él cae el rebote. En la pintura, se levanta. ¡Ah! No pudo con el número 13. Balón a favor de los modelistas. Avanzando con su número 5, por el costado de la izquierda para Padilla, la Universidad Modelo. Está debutando en este torneo interconferencia de 3. Se la perdió. Llega ganando la tabla con el número 35. Él es Gael Briseño. Se quedaron cortitos los potros. Avanzando con el número 27, Calixto. Él es Alan Cádiz, tocadita. Falta a favor de la Modelo. Falta del número 7. Una falta ofensiva para Alan Cádiz. Ahí está, falta del número 7, indica Samuel Velázquez. Cambio por parte de los potros. Va a ingresar con el número 5, Víctor Ramírez. Descansa con el número 4, Aldo Paredes, por parte de los potros. Aquí viene avanzando la Universidad Modelo. Es con el número 13, Elier Sánchez. Bajan, pero con falta. Dos tiros, dice Isaac Velázquez. Los potros ya tienen faltas acumuladas. No le gusta al jugador. Es el número 8, el de la falta. Falta para Omar Marcial. El número 8 de los potros lleva su primera infracción en la línea de castigo. Ya está listo para cobrar Elier Sánchez. Ya cayó el primero. Se ponen a uno de distancia a la Universidad Modelo. Va por uno más. La Modelo ya con faltas acumuladas. 2-2. Empatan el juego a 11 puntos. 11 iguales. Aquí vienen avanzando los potros. La Universidad Modelo de Mérida. Los potros de Morelia, Michoacán. 4 segundos para el disparo. ¡Ah! Se la perdieron. No pudo penetrar Roy Hernández, avanzando a la Universidad Modelo. Es su número 16, Ortiz. Lo desarman limpiamente. Recuperan los potros, avanzando con su número 8. Él es Omar Marcial. Para Tinoco, tiro libre movible. ¡Ah! Se salió ese balón. Recuperan los potros. Se pelea fuerte. Balón a favor de los modelos. Son tiros. Tienen acumulados ambas escuadras. Falta del número 11, nueva falta de Tinoco. Dos tiros a favor de la Universidad Modelo. Cambio por parte de los potros. Ingresan a la cancha con el número 2, Samuel Rubio. También ingresa con el 21, Jorge Calderón. Segunda falta para Tinoco. Descansa juntamente Tinoco con el número 11.
y también descansó con el número 6, Roy Hernández. En la línea de castigo es José Villalobos. Le está dando la vuelta al marcador el número 12 de la modelo. Va por uno más, prepara, apunta. Juego 2 de 2. 13 sobre 11, ganando la Universidad Modelo ya en esos momentos. Están robando, agarra lo que es ladrón. Bien sacando los tiros. Se avivaba con el número 9, Roldán Padilla. Ahí está, falta del número 21, dice Marisol Navarrete. Dos tiros para los modelistas. Sí, se borró un poquito el marcador. Ya ven cómo a todos nos pasa. 13 sobre 11. Prepara, punta. Uy, dejó ir el primero. Padilla. Prepara, punta. Se la perdió solamente un punto. 13 sobre 11. Uy, no se le escurrió el balón a Padilla. Hay dos tiros, dicen. 2:38. Buena bola, dos puntos. Él fue con el número 7 por parte de los Potros. Alan Cádiz, suma de 2. 13 iguales. Avanzando la Universidad Modelo por el costado de la izquierda para Ortiz. A dos manos el número 16 en la finta picadita. Jalando la marca. Aquí viene Ortiz, el número 16 de los Potros. Comparten para Villalobos, rotadita de media. Se la perdió, recupera en el fondo el número 21 de los Potros, Jorge Calderón. Está listo para un cambio con el número 10 por parte de la Universidad Modelo, Damián Mendoza. Villalobos, buena bola, dos puntos. Él fue Villalobos. 15 sobre 13, ganando quienes visten de blanco la Universidad Modelo. Falta, dos tiros, falta del número 16. Dos tiros para los Potros. Prepara, punta. Dejó ir el primero, 15 sobre 13. Ganando la Universidad Modelo. Un tiro más. La falta fue del número 16 de los modelistas, Marco Ortiz. Ahí está, un punto más. Muy cortito el disparo de el número 11 de los Potros, David Pérez. Avanzando los Potros por el costado de la derecha en la pintura. ¡Auch! Lo mayugaron, balón a favor de los Potros. De 3, se quedó cortito, era con el número 27 por parte de los Potros. Calixto, están robando, agarre lo que es ladrón. Calixto mete primera, mete segunda, se la perdió. ¡Ay, no pueden! Buena bola, nuevamente el número 5 de los Potros, Víctor Ramírez, suma de 2. 16 sobre 5, sobre 15. Buena bola, dos puntos, respondiendo a la Universidad Modelo. 17 sobre 16, 15 segundos para acabar el primer cuarto.
de tripas. Vámonos, termina el primer cuarto. La ventaja es para Universal Modelo, 17 sobre 16. Estamos de regreso, amigos. Va a iniciar el segundo cuarto de esta primera mitad. Estamos de regreso, amigos. Va a iniciar el segundo cuarto de esta primera mitad. La Universidad Modelo atacando, se pasó. Buscaban el triple, era Frías con el número 30. De tres, buena parábola, se quedó muy cortito. Era con el número 8 por parte de los Potros, Omar Marcial. Se sigue peleando fuerte. Y viene, buena bola, dos puntos. Él fue con el número 2, Samuel Rubio, suma de 2 para los Potros. 18 sobre 17. Buena bola, dos puntos. Falta, dos tiros. Falta del número 10 de los modelistas. Primera falta para el jugador de quien viste de blanco. Prepara punta. Uy, dejó el primero. No hubo nada para los Potros. Robando los Potros por la izquierda. Meten primera, meten segunda, meten tercera. Nos animan a levantarse de tres. Buena parábola. Se la perdieron. Recuperen el fondo la Universidad Modelo. Saludos a Aide Sánchez Valeriano. Dinos cómo se ve la transmisión, Aide. Nos está dando un poquito de plata. ¡Aus! Estamos de regreso, amigos. Una disculpa, se nos sobrecalentó el dispositivo. Van ganando los modelistas de la Universidad Modelo, 23 sobre 22. Aquí viene la Universidad Modelo por el costado de la derecha. Balón a favor de los Potros de la Universidad Latina de América. ...23 sobre 22... ...flotadita por la derecha de 3... ...buena bola, uno de tripas con todo... ...quien despachó su orden fue el número 7... de los Potros. 25 sobre 23. Pero respondiendo a los Potros con Pérez. 6 minutos del segundo cuarto por jugarse.
Estamos 25 sobre 27 ganando la modelo. Es el segundo cuarto. Se nos sobrecalentó el dispositivo. Esperemos que ya nos deje ver este segundo cuarto. Restan 5 minutos por jugarse. Hay faltas acumuladas por parte de las modelistas. Ya cayó el primero. Y ya cayó solamente un punto. 27 sobre 26, ganando quienes visten de blanco, la Universidad Modelo. Estamos de regreso, una disculpa amigos, hemos tenido problemas con la transmisión de ese tercer juego, avanzando, falta, dos tiros nuevamente a favor de los Potros, falta del número 11, dos tiros, primera falta para el jugador de los Potros, su nombre es David Pérez, en la línea de castigo está con el número 8, Omar Marcial. Prepara punta, fuego, ya cayó el primero. 27 iguales en este momento, segundo cuarto, torneo interconferencias, una disculpota, se nos ha caído la señal, se sobrecalentó más bien el teléfono, prepara punta, uy, solamente uno, recupera los Potros la tabla. Buena bola, dos puntos. Están dando la vuelta al marcador, fue el número 8 de los Potros, Omar Marcial. Falta, sanción Isaac Velázquez, es de abajo la infracción. La modelo ya con faltas acumuladas, hay cambio. Ingresa con el número 35 Briseño, descansa Pérez con el número 11. Segunda falta para el de los Potros. Por la derecha, la modelo, buena bola, dos puntos. Él fue con el número 26, Quintana. Empata el juego nuevamente a 29 puntos. Aquí vienen avanzando los Potros. Al centro. Ay, no pudo levantarse. Comparte nuevamente de tres, buena parábola. Adentro, un orden de tripas con todo, despachada por Alan Cádiz. Uno, dos, tres. 32 sobre 29 ganando los Potros. Totadita se la perdió. Aquí vienen avanzando los Potros. 4 con 42 de juego por jugarse. Tinoco se la perdió. Ay, no pudo rematar Cádiz. Avanzando la modelo. Por la izquierda. Mete primera. ¡Auch! Falta. Dos tiros. Sanción a 10. José Luis 10. Dos tiros. Primera falta para el jugador de los Potros en la línea de castigo. Ya está con el número 13, Elier Sánchez. Hay cambios por parte de los Potros. Descansó el número 5, su nombre es Víctor Ramírez. Ingresó a la cancha con el número 4, Aldo Paredes. De fuera el primero, 32 sobre 29 ganando los Potros. Esperemos que se enfríe el dispositivo porque se sobrecalentó. Prepara punta, no hubo nada para los modelistas, 32 sobre 24, ha estado bueno el encuentro, cerradísimo, hasta estos momentos que se despegan los Potros, flotadita se la pierden, recuperan los modelistas, Rodrigo por la derecha, mete primera, Quintana, falta, dos tiros para los modelistas, falta de Tinoco. Falta del número 11 de Tinoco. Cambio por parte de los Potros. Tercera falta para el jugador de los Potros, Ángel Tinoco. Ingresa en su lugar con el número 6, Roy Hernández. Es Quintana, prepara, punta. Fuego, ya cayó el primero. Jesús Quintana. Ahí viene la advertencia del
Ahí está José Luis Díez diciendo que solamente el coach ingrese a la cancha y que solamente esté de pie. 32 sobre 30 los puede poner a uno de distancia Quintana. El equipo de la Universidad Modelo de Mérida prepara punta. ¡Fuego! 2 de 2. 32 sobre 31 ganando quienes botan el balón, los potros de la Universidad Latina de América de Morelia, Michoacán. Aguantan la carga los potros. ¡Oh! La vuelven a aguantar. De 3, buena parábola. Se la perdieron. Gana por las alturas el número 1, Rodrigo Pérez. Comparte para Quintana. Zúñiga, nueva vuelta. Se la pierde Zúñiga. Ganando la tabla Alan Cádiz. Comparte para Paredes. Por la derecha los potros. Más a la derecha de 3. Buena parábola. Se quedó cortito. Sigue siendo balón de los potros. Ese balón salió, dice Isaac Velázquez. Balón a favor de los modelistas. 3 con 41 por jugarse. Aquí viene avanzando para Quintana. Pérez, que pase para Sánchez atacándola. Con esa atascada de Sánchez, los modelistas le están dando la vuelta al marcador, interceptando Paredes. Sánchez robando de la estancia de 3, buena parábola, se la perdieron. Ganan los modelistas la tabla, 32 sobre 33 ganando quienes dicen de blanco. Quintana mete primera, comparte para capitán Sánchez. ¡Buena bola! 2 puntos más. 35 sobre 32. ¿Qué sancionan los jueces? Es el juego número 3 de la jornada número 2. Falta del número 35. ¿Qué dice Marisol Navarrete? Cambio por parte de los... Hay dos tiros. La falta fue de Gael Briseño. Al parecer fue un antideportivo, no hay alineación. Dos tiros solamente, 3 minutos por jugarse. Prepara punta, fuego, ya cayó el primero. Es con el número 27, Calixto, ya tiene uno. Ailton Calixto. Prepara, apunta, fuego, 2 de 2. Se ponen a uno de distancia, 35 sobre 34, ganando la Universidad Modelo que tiene el balón. Quintana para Pérez, en la finta les ha robado de las manos, literalmente. Alan Cádiz avanzando los potros por la derecha de Tripas. ¡Adentro! Un oro de Tripas con todo. Fue el número 27 de los potros, Ailton Calixto. ¡Buena bola, con mi cuenta! Responde el capitán Sánchez. Cuenta la bola. Falta del número 7. Segunda falta para el jugador de los potros. Ya tiene 2 en jugadas Sánchez. Es la tercera falta para Alan Cádiz. Cambio. Sale justamente Cádiz. Regresa a la cancha con el número 8, Omar Marcial. 37 iguales, 2 por 40 por jugarse del segundo cuarto. Elier Sánchez. Ya tiene 2 en jugada, le puede dar la vuelta al marcador. Prepara, punta. Solamente 2 en jugada, recupera los potros. Avanzando, picadita, buscan el triple. Aguanta la carga, avienta la carrocería. Lo desarma Pérez. Capitán Sánchez intercepta Paredes. ¡Auch! Falta. Van a ser 2 tiros a favor de los potros. Llegó en banda Briseño. Se llevó el número 27 de los potros. Sale volando a Ailton Calixto. 2 tiros para el número 27. Nuevo cambio por parte de la Universidad Modelo. Segunda falta para Briseño. Sale de cambio justamente el número 35. Ingresa en su lugar con el número 4, David Silva, en la línea de castigo. Ailton Calixto le puede dar la vuelta al marcador. 37 iguales, prepara punta, fuego. Ya cayó el primero, 2 con 14 por jugarse.
Acabando este cuarto, vamos a dejar descansar un poquito el dispositivo. Prepara, punta, fuego, 2-2. Tiempo fuera, pero por la banca de la Universidad Modelo de Mérida. 2:14 por jugarse, 39-37, ganando los potros de la Universidad Latina de América, que visten de uniforme color negro con morado y blanco. Aquí ven avanzando con el número 23. Él es Michel Zúñiga. Se anima de tres, buena parábola. ¡Buena bola! Un hombre de tripas con todo, despachera por Zúñiga. Ahí nos confundimos en el marcador. Van ganando los modelistas 40-39. Pero responde con tres puntos Ricardo Bastida, el número 12 de los potros. Suma de tres. 1, 2, 3. 42-40. Una disculpota si de pronto nos atontamos ahí con el marcador. Violación entre la angustia de que no jala la transmisión. No hemos podido poner bien el marcador, pero van ganando los potros 42-40. Aquí viene avanzando con su número 8. Él es Alan Cádiz. Avanzando los de la Universidad Latina de América. Comparten por la derecha para Roger Hernández. Nuevamente Marcial. Ailton Calixto. 6 segundos para el disparo. Alcanzó a tocar Pérez. Fue el número uno, Rodrigo Pérez, el número uno de los modelistas. Tiempo fuera, pero por la banca de la Universidad Latina de América. Van a restar 1:16 de juego de esta primera mitad. Los potros, que visten de uniforme color negro, van ganando por 2 puntos solamente. Están enfrentando a la Universidad Modelo. Y es para disputarse el primer lugar, dicen. Avanzando los potros, se arma la faena. Hasta el otro extremo, a dos manos. Se metió la pintura. Buena bola, 2 puntos. Jugada de pizarrón por parte de los potros. Encestó con el número 12. Ricardo Bastida. Que viene Villalobos aventando la carrocería. Rodrigo Pérez la pide para él el balón. El número uno de la Modelo gambeteando. Comparte para Zúñiga. Ya le cayó un triple. Y a nada se quedó del otro. Recupera Silva la tabla. Buena bola, 2 puntos. Él fue David Silva con el número 4. 44-42. 40 segundos de juego. Avanzando los potros, aguantan la carga, picadita para Bastida. Oh, se le escurrió el balón, pero consigue los tiros. Pensamos que se le escurría, pero hay falta, comenta José Luis Díez. Falta del número 23. Tercera falta para Michel Zúñiga. Cambio por parte de la Universidad Modelo. Va a ingresar con el número 16, Ortiz. Descansa justamente Michel Zúñiga, ya con tres faltas el de blanco. En la línea de castigo, Ricardo Bastida. Puede acrecentar la ventaja para los potros. Prepara, punta, fuego, ya cayó el primero. Una disculpota ahí por a veces equivocarnos en el marcador. Va por uno más. Prepara, punta. Solamente un punto, recupera Silva la tabla. 45-42. 32 segundos de juego. Comparte por la derecha, avanzando. Qué pase para Silva, le brincaba la trucha. Regresa, pero le sale asistencia para Víctor Ramírez. Se recupera la Modelo, baja nuevamente Ramírez. Aquí viene Ortiz, Quintana de media, buena parábola, se la perdió. En el fondo recupera dos manos Alan Cádiz, de tripas, buena parábola, adentro. Una hora de tripas con todo, despachera por los potros. 1, 2 y 3. Fue con el número 27, Ailton Calixto. Se quedó estupefacto contemplando su obra con ese triple del número 27 de los potros. Quienes visten en negro se van al medio tiempo ganando 48-42. No se vayan, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos para la segunda mitad. Va a iniciar el tercer cuarto ganando quienes visten de uniforme color negro, los potros de la Universidad Latina de América. Ellos vienen de Morelia, Michoacán. Están enfrentando en color blanco a la Universidad Modelo, que vienen de Mérida, Yucatán. Ahí tuvimos un poquito de problemas al inicio de la primera mitad. Se nos sobrecalentó el dispositivo. Aquí viene José Luis Díez hablando con su banca.
con el cuerpo arbitral. Ahí está, vamos a ver quién mueve el balón. El profesor Horario López hablando con la mesa de anotación. Vámonos, arranca este tercer cuarto. Esperemos que ya nos dé lata, que el dispositivo se enfríe. Avanzando el capitán Sánchez, aventando la carrocería. Bien, lo alcanzó a desarmar allí en el fondo con el número 2, Samuel Rubio. Una porra abundante la de la Universidad Modelo. Ahí podemos ver al coach Felipe Becerra. Avanzando la Universidad Modelo con Rodrigo Pérez por el costado de la izquierda. Comparte para Sánchez, el más espigado de la Modelo, por lo menos de los más corpulentos, Quintana. ¡Auch! Falta ofensiva, sí. Se llevó un fuerte golpe. Falta del número 26. Nueva falta de Jesús Quintana. La cuarta falta ya para el jugador de la Universidad Modelo. Jugando al filo de la navaja, Quintana. Se llevó la peor parte, el número 27 de los Potros. Ayrton Calixto, aquí vienen avanzando justamente los Potros. Es Ayrton Calixto con el número 27. ¡Ay! Se le perdió el balón. Rodrigo Pérez aprovechando el regalito. Buena bola, dos puntos. 48 sobre 44, ganando que les botan los Potros de la Universidad Latina de América. Por la derecha, quien bota el balón es con el número 5, Víctor Ramírez. Media vuelta. ¡Ájale, qué bola! Dos puntos. 50 sobre 44. Ahí les pusimos en los logos los emblemas clásicos de la Universidad Latina de América, por decirlo así, el emblema tradicional, institucional. Tienen aparte otro muy moderno, más bonito, que fue el que ocupamos ayer. Quintana presionando desde arriba, el número 26, ya con cuatro faltas, arriesgamos el modelista. De media, buena parábola, se la perdió ahora con el número 5, Víctor Ramírez. No fructifica su intento de disparo. Quintana por el costado de la izquierda para Pérez. Pasó otro lado para Padilla, de 3, buena parábola, no la piensa, le escupió el aro. Era con el número 9, Roldán Padilla. 50 sobre 44. Rubio, bailando la faena, se la perdió, recupera Ramírez. Ájale, qué forma de controlar el balón. Avanzando Calixto, flotadita, se la pierde Calixto. Balón a favor de los modelistas, la Universal Modelo de Mérida, Michoacán, de Mérida, Yucatán. De Michoacán son los de negro, de Morelia, la Universidad Latina de América. Aquí vienen avanzando los modelistas con su número 26, Quintana, ya con cuatro faltas en su haber este jugador. Por el costado de la izquierda, avanzando Padilla, Rodrigo Pérez. Al centro, aventando la carrocería, el número 11, que pase para Sánchez, atascándola de nueva cuenta. Dos puntos para Elier Sánchez, el número 13 de los modelistas, la atasca, 50 sobre 46. Picadita, avanzando los Potros, flotadita, la hacen fácil, dos puntos. Sin ser espectacular, pero efectivo, 52 sobre 46. Sánchez, media vuelta, comparte, Padilla de tripas, escupió de nueva cuenta, pero está calentando el brazo, el número 9 de los modelistas. Aquí viene Calixto, aguanta la carga, ¡auch! Nueva falta, va a ser todo al parecer. ¿Qué dice Marisol Navarrete? Número 26, segunda falta apenas para Padilla, perdón, es Jesús Quintana, el número 26. Segunda falta para el de blanco, 52 sobre 46, ya nos habíamos confundido. Avanzando los Potros, es con su número 2, Samuel Rubio, mano a mano, bien, metiéndole crema a los tacos, uy, hasta él mismo se fintó. Falta, es de abajo, dice Isaac Velázquez. Falta del número 27 de Calixto. Primera falta para el jugador de los Potros. Tercer cuarto, 52 sobre 46, ganando los Potros de la Universidad Latina de América. Aquí viene avanzando por la derecha, es Pérez aventando la carrocería. Buena bola, dos puntos. Picando piedra, empujando como en el transporte público. Consigue dos puntos, 52 sobre 48. Él es Ramírez.
por el costado de la izquierda. La marca es de Sánchez Ramírez. Falta nuevamente de Padilla. Nueva falta del número 9, no le gusta. Falta del jugador de la Modelo. Vamos a ver qué número de falta dice Xochitl González. Primera falta para el de Blanco. Ramírez de media. Buena bola, dos puntos. 54 sobre 48. Fue con el número 5, Víctor Ramírez, haciéndola fácil. Flotadita solamente. Ah, se la perdió Pérez, el número 11 de los modelistas. Intentaba encestar de media. Aquí viene avanzando con su número 8 por el costado de la derecha. Picadita para Rubio. Buena bola, dos puntos. La asistencia fue de Omar Marcial. La definición de Rubio, robando. Agarre lo que es ladrón. Desbordando por el costado de la derecha. El número 12 de los potros. Su nombre es Ángel. Ricardo Bastida, perdón. Rubio. Bien, sacado de los tiros a Sánchez, grandote contra grandote, se impone el de los potros, dos tiros para la Universidad Latina de América. Dos cambios por parte de los modelistas, están listos para regresar a la cancha David Silva con el número 4 y también con el número 10, Damián Mendoza. Segunda falta para Sánchez, sale de cambio justamente Sánchez y también Pérez con el número 11, David Pérez. En la línea de castigo ya está Samuel Rubio, con esa falta de... Los modelistas ya tienen faltas acumuladas, los de Blanco. Prepara punta, fuego, ya cayó el primero. Va por uno más. Prepara, apunta. Solamente un punto, recupera por las alturas Silva. Quintana, el número 26 para Silva nuevamente. Se encarrera, mete primera, mete segunda. Retrocede el balón, quieren los triples para avanzar. Padilla en la finta, Ramírez es quien lo marca. Flotadita. Se la perdió bien, bajando de la tabla con el número 8 por parte de los potros. Omar Marcial haciendo labores defensivas. Aquí viene Bastida. ¡Qué bola! ¡Dos puntos! 59 sobre 48. Padilla por la derecha para Rodrigo Pérez. Deja sembrada Bastida. Por la izquierda para Silva. El grandote Padilla nuevamente se acomoda. Se va a quedar cortito. Recupera. ¡Buena bola! ¡Dos puntos! Recogiendo Damián Mendoza el balón, suma de dos. 59 sobre 50. Le pusimos uno de más. ¡Buena bola! Una orden de triples con todo, despachada por Bastida. El número 12 de los potros. Despacho una orden de triples. Una, dos, tres. 62 sobre 50. Piden esquina los modelistas de la Universidad Modelo. Ya son 12 de distancia, 62 sobre 50, pisando el acelerador los potros. Escuchábamos a los amigos que están acá arriba transmitiendo el factor de la altura, que a lo mejor les puede afectar a los que vienen justamente de la playita, como es el equipo de la Universidad Modelo o de los Tucanes de la Universidad del Mundo Maya. Que pase. Se la perdió, ájale, se rifaba Silva, balón a favor de los potros. Van a mover los modelistas, Silva comparte para Pérez, Rodrigo Pérez. La marca es de Calixto, media vuelta, tiro libre movible, se lo perdió. En el fondo ganan los potros la tabla. Bien, ájale, falta, sanciona Marisol Navarrete. La falta es de Silva, ahí está, falta del número 4. Falta de David Silva, ya había ganado la tabla Rubio. Hay tiros, ya que tienen faltas acumuladas los modelistas. Hay dos tiros. Tienen faltas acumuladas, quienes visten de blanco. Van a ser dos tiros para los potros. Es Samuel Rubio el encargado de cobrarla. Primera falta para Silva, el número 4 de los de blanco. En la línea de castigo está Samuel Rubio. Vamos a ver si el número 2 puede acrecentar la distancia. Prepara, apunta. Uy, de fuera el primero. Tercer cuarto, torneo interconferencias. La Asociación de Básquetbol Estudiantil, la AVE, división número 2. Va por el segundo intento. Prepara, apunta.
Fuego, cayó uno para Rubio. 63-50. Cambio por parte de los modelistas. Va a descansar con el número 26. Jesús Quintana. Ingresa con el número 3. Zúñiga, 23. Michel Zúñiga. Aquí viene avanzando con Rodrigo Pérez. A la derecha para Michel Zúñiga. Picadita. Mendoza. Se la pierde Mendoza, va la bola. Rebotando Villalobos, resorteando, empujando el esférico. 63-52. Siguen ganando los potros. Rubio. Bien, la chamba le está haciendo Samuel Rubio, el trabajo sucio. Se está poniendo el overol, el número 2. Ya vio dónde está el pan, tienen acumuladas. Falta de Mendoza, el número 10. Ahí está, indicando 10. José Luis 10. Cuarta falta para, no, la segunda, tercera apenas para el número 10 de los de blanco. En la línea de castigo, Samuel Rubio prepara punta, dejó el primero. 4 minutos por jugarse del tercer cuarto, ganando quienes visten en color negro, los potros de la Universidad Latina de América. Prepara, apunta. Fuego, uno más. 64-52. Aquí viene la modelo para Michel Zúñiga. La marca es de Bastida, se mete la pintura, intenta la individual, se la pierde, ganando la tabla nuevamente Rubio, avanzando con Ramírez, comparten para Calixto, este para Bastida. Ay, no le quiso jalar de tripa, se habían levantado todo el potrero en la banca de los de negro. Rubio aguanta la carga, Mendoza, ¡palola! 2 puntos, él mismo se asombra, ese fue Samuel Rubio, 1-2. 66-52, ganando los potros. Está listo para regresar Sánchez. Rodrigo Pérez al centro para Mendoza, aventando la carrocería, falta ofensiva. Falta del número 10. Va a ser la cuarta falta para Mendoza. Cambio, descansa Mendoza, ingresa Sánchez. Ahí no son tiros. Por ofensivo no. En ofensivo se anulan. Cuarta falta para Mendoza. El número 10 de los modelistas jugando al filo de la navaja. Marcial, que pase para Ramírez. ¡Ah! Se aguanta la carga. Violación, sanciona Marisol Navarrete. ¿Cómo? ¿Sí, tomaste alguna? Ahí está explicando José Luis Díez. Tercer cuarto. Tercer juego de la jornada número 2. La Universal Modelo Vicendo de Blanco van abajo 52-66. Están enfrentando a los potros de la Universidad Latina de América, que están buscando su segunda victoria para marchar con más tranquilidad. Sánchez se la vuelve a perder. Vaya forma de marcar este grandulón. No es nada fácil. De afuera se ve grandote. Imagínense de adentro, hasta que nos hemos bajado a caminar por allí. Andamos en tierra de gigantes. Pero se han rifado los postes, tanto Ramírez como Rubio, por parte de los potros. Ájale, asistencia para Silva, media vuelta. Falta, buena bola, foul y cuenta. Falta de Ramírez, dice Velázquez. Falta del número 5, cuenta la bola, ya tiene 2 en jugada. Primera falta para el de negro, 1-2. Ya tiene 2 en jugada Silva. Vamos a ver si puede despachar la orden de 3. Prepara, apunta, solamente 2 en jugada, recupera Samuel Rubio, desborda para Marcial por el costado de la izquierda, que pase para Bastida, se mete la pintura, no, ojalá la marca, comparte para Ramírez, no llevan prisa los potros, van ganando, Bastida aguanta la marca de Zúñiga, flotadita de media, ¡buena bola! 2 puntos más. 68-54, ganando los potros de la Universidad Latina de América. Avanzando Villalobos, el número 5. Jájale, le rompió los tobillos. Villalobos se ha metido a la pintura. Comparte para Silva. Estira la zancada. Violación, sanciona Marisol Navarrete. Cambio por parte de los potros. Va a regresar a la cancha Calixto con el número 11. Ángel Calixto con el número 11. Toma un descanso, no, perdón, ingresó a la cancha Ángel Tinoco con el número 11, quien descansó fue Ailton Calixto con el número 27. Aquí está Marcial, un poquito más de confianza de los potros, ya con la ventaja que le dan. Falta, sí, la vio José Luis 10,
Falta de Villalobos, lo recibió con el codo, le está ilustrando bien. Dos tiros a favor de los potros. Segunda falta para quien viste de blanco. En la línea de castigo ya está Ramírez. Víctor Ramírez. De encestar los dos los va a poner a 70 puntos. Prepara, apunta. Dejó el primero. Si cae un tiempo fuera, dice el profesor Horacio Oropesa. También los de la Modelo ya estaban pidiendo tiempo fuera. Prepara, apunta. Fuego, uno más. 69 sobre 54, dos minutos del tercer cuarto. Aquí viene Pérez en la gambeta, avienta el brazo. Cuenta la bola, foul y cuenta, dice Marisol Navarrete. Cuenta la bola, falta del número 2, un codazo. Tiempo fuera, pedido por la banca de la Universidad Latina de América. En la línea de castigo ya se perfila para cobrar Rodrigo Pérez, el número 1 de los modelistas. Vamos a ver si puede acercar a su equipo. 69 sobre 56 ganando los potros de la Universidad Latina de América. Es el tercer cuarto, jornada número 2, Rodrigo Pérez. Prepara, apunta. Solamente dos en jugada, pelea Samuel Rubio, balón a favor de los potros. 1 con 57 de juego de ese tercer cuarto. Los potros avanzando con Marcial para Samuel Rubio. La marca es de Pérez. Por las alturas para Ramírez. Recibe a dos manos el número 5. Aquí viene Calixto que regresó a la cancha. Tinoco por la derecha. Que pase. Ramírez con Sánchez. Se va a levantar. Picadita. ¡Qué bola! ¡Ah! ¡La sacó! Sí. Ya iba para adentro esa bola. Cuenta la bola. Dicen ambos jueces. Dos puntos más para Samuel Rubio. 71 sobre 56, ganando los potros de la Universidad Latina de América. Pero dándose tiempo de hacer ese básquetbol que a todos nos gusta, el básquetbol bonito, el juego bonito, dicen los brasileños en el fútbol. Pérez, buena bola, dos puntos. Y siempre se les va a agradecer a los jugadores que intenten esto. Aquí viene Marcial para Ramírez, 71 sobre 58. Marcial nuevamente manda su jugada. Uno dice por la izquierda para Calixto de tres. Se la perdió Sánchez con Rubio. Gana Sánchez para Michel Zúñiga. Mete primera, mete segunda, mete tercera. De media, buena bola, dos puntos. Él fue Michel Zúñiga, el número 23 de la Modelo. Samuel Rubio. Uy, pierde el balón por Cremoso. Recupera Pérez, mete primera, ¡auch! Bien sacando la falta, foul y cuenta. Bien vendida por parte de Rodrigo Pérez. Ahí está, cuenta la bola. Falta de Samuel Rubio. Tercera falta para el de los potros. Ya tiene dos en jugada Rodrigo Pérez. Hay cambio, descansa Samuel Rubio. Sí, ya restaba un descanso. Regresa a la cancha con el número 7. Alan Cádiz. Vamos a ver si Pérez puede despachar la orden de tres. Prepara. Apunta. Fuego. Un orden de triples despachadas desde la línea de castigo para Rodrigo Pérez. 71 sobre 63. Ramírez para Ángel Tinoco. Marcial le pide que se mueva. ¡Auch! Rodrigo Pérez. Tinoco de tripas, buena parábola. Se la perdió por las alturas. Falta. Ahí está sancionando. Falta del número 7. Van a ser dos tiros a favor de los modelistas. Tercera falta para el jugador de los potros. Es Alan Cádiz quien se lleva su tercera infracción. Dos tiros a favor de los modelistas. En área de castigo ya está Sánchez. Cambio, descansa justamente Cádiz. Ingresa en su lugar con el número 4, Aldo Paredes. Es Elier Sánchez. 71 sobre 63. Prepara, apunta. Fuego, ya cayó el primero. Va por uno más. Prepara. Toma respiro. Apunta. Dos de dos para Sánchez. ...71 sobre 65... Marcial para Ramírez. Perdió potencia los potros con la salida de Rubio.
Marcial por el costado de la derecha. Omar Marcial comparte para Tinoco. Quieren recetar de tres. Ángel Tinoco comparte para Bastida de tres. Muy pasado. Recupera Silva el balón. Comparte para Michel. Se acaba el tercer cuarto, amigos. La ventaja sigue siendo para los Potros. 71 sobre 63. Siguen reclamando que falta un punto para la Universidad Modelo. Aquí viene avanzando Omar Marcial, el número 8 de los Potros, avanzando por la derecha para Bastida. Marcial nuevamente, los Potros avanzando por la izquierda, no lo presiona Villalobos, hace la pantalla los Potros. Ramírez mano a mano con Sánchez por la izquierda para Bastida. Este es buen triplero. ¡Buena bola! Una red de tripas con todo, despachada por Bastida. 1, 2, 3. La especialidad de la casa para el número 12, 74 sobre 65. Michel Zúñiga. Se la perdió. Recupera Ramírez para Marcial. El número 8 por ahí para Bastida. Lo vuelve a recetar. No, amaga. Comparte para Marcial. Jalando la marca de Pérez. Rodrigo Pérez. Que pase para... Ahora es Tinoco. Ángel Tinoco, flotadita. Buena bola, dos puntos. Elevándose por encima de Silva. Tinoco, 1-2. 76 sobre 65. Rodrigo Pérez avanzando por la izquierda, el número 1 de la Universidad Modelo. Escucha el defense, defense en la banca de los Potros. Pérez se mete la pintura. Buena bola, dos puntos del número 1 de la Modelo. 1-2. 76 sobre 67, ganando quienes botan el balón, los Potros de la Universidad Latina de América. Avanzando por el costado de la derecha, Omar Marcial. Se queda sin saber a dónde moverse. Aldo Paredes, ¿qué pase? Que se la perdió. Era Bastida. Michel Zúñiga, falta de Tinoco. Parece que va a ser todo para Ángel Tinoco. A ver qué dicen en banca. Falta del número 11. Cuarta falta ya para quien viste de uniforme color negro. Aquí vienen avanzando con Villalobos. El número 5 de la Modelo para Rodrigo Pérez. Avanzando por el costado de la izquierda, los de Mérida. Mete primera, mete segunda, comparte para Michel Zúñiga de tres. Requieren puntos y con urgencia. Ya está despachando una rueda de tripas con todo. Michel Zúñiga, el número 23, se ponen a 6 de distancia. 76 sobre 70. Omar Marcial. Bailando, gambeteando. Solito, que pase para Paredes. ¡Buena bola! El de la chamba fue Omar Marcial. Asiste a su compañero Paredes, que simplemente se levanta. 78 sobre 70. Michel Zúñiga gambeteando. Comparte para Villalobos en la finta. Deja sembrada Marcial. Silva tiene que jalarle de tres. Rodrigo Pérez de tres. Se la perdió. Tinoco aventándose como portero. Omar Marcial avanzando los Potros con su número 8 por el costado de la derecha. Tinoco, Ángel Tinoco, flotadita. Casi le repite la dosis a Silva. Pérez para Zúñiga, mano a mano con Marcial. Mete primera, mete segunda, se quedó cortito. Avanzando Paredes por la derecha para Bastida, el número 12 de los Potros. Es Paredes, aguanta la carga por la izquierda los Potros con Omar Marcial. El número 8 no lleva prisa, sale a presionarlo Paredes, aguanta la carga, falta. José Luis 10 dice que es del número 4. Ahí está ilustrando bien en dónde. Cambio por parte de los modelistas. Segunda falta para Silva. Sale de cambio Silva. Ingresa en su lugar Pérez con el 11. También descansa Villalobos con el 5. Ingresa en su lugar con el número 26, Jesús Quintana. Esos cambios fueron por parte de la unidad de la Universidad Modelo, que visten de uniforme color blanco. Bastida para Marcial, Omar Marcial, los Potros por la derecha con Ángel Tinoco. Ramírez, Tinoco nuevamente, Pérez, 6 segundos de disparo. Marcial de media, buena bola, dos puntos más. Regresa a la distancia de 10 puntos, 80 sobre 70, ganando los Potros de la Universidad Latina de América, que visten el uniforme color negro. Michel Zúñiga de tripas, muy cortito, recupera Ángel Tinoco, el número 11 de los Potros, con la marca de Quintana. Ya retrocede Quintana para defender. 6 con 34 por jugarse. Último cuarto. Torneo interconferencias. Ganchito. Buena bola, dos puntos para Paredes. Tiempo fuera, piden esquina los modelistas. Ahí estamos. Va a mover el balón Michel Zúñiga.
la pide Rodrigo Pérez. Son 12 de distancia, ganando los potros de la Universidad Latina de América, que están buscando su segundo triunfo en esta jornada número 2 de 3. Buena parábola, se la perdió, recupera Pérez. Ah, se salió el balón, pero consigue los libres. Falta de Omar Marcial, segunda falta para el número 8 de los potros en la línea de castigo. Tiene oportunidad de 2 puntos David Pérez. Prepara, apunta. Fuego, ya cayó primero para David. Los puede poner a 10 de distancia nuevamente. Prepara, apunta. Solamente un punto. Bien, haciendo la cobertura Ramírez. No dejó pasar a Quintana. Omar Marcial para Ramírez por las alturas. Este para Paredes, la marca es de Sánchez. Intenta meterse. Uy, intentaba buscar a Bastida. Balón a favor de los modelistas. Pérez. David Pérez para su tocayo de apellido, Rodrigo Pérez, el número 1. Ya se metió la pintura. Comparte, tiene que buscar los triples. Quintana para el tripero. Zúñiga de 3. ¡Buena bola! Una orden de triples con todo, despachada por Michel Zúñiga. 1, 2, 3. 82 sobre 74. Ganando los potros. Ramírez. Viene cambio por parte de los potros. Va a rezar a la cancha Samuel Rubio con el número 2. Omar Marcial se resbaló. Ángel Tinoco comparte para el tripero Bastida. Omar Marcial de 3. Se acabó el tiempo de disparo. Gana Tinoco la tabla. Tocó el aro. Paredes para Omar Marcial. Bastida ya está en su espacio. Gana la marca. 9 segundos para el disparo. La pide Marcial. Prefiere para Ramírez de media. Se la perdió. Llega a ganar la tabla Paredes. Omar Marcial, vuelven a meterla a la congeladora. Marcial en la pantalla Paredes. La marca es de Sánchez, no se anima. Bastida de 3. Alcanzaron a tocar. Sánchez gana la tabla. Comparte a nadie ese balón. Tinoco gana a dos manos el número 11 de los potros. Omar Marcial para Ángel Tinoco, el número 11 de quienes visten uniforme color negro. Intenta jalar a su tocayo de número. La colada para Paredes en la finta. 13 segundos para el disparo. Rotando el balón, Quintana ya se mete la pintura, que pase para Pérez. Se la perdió el número 5 de los potros, pero armándola bonito los de negro. Quintana para Rodrigo Pérez, se mete la pintura. Falta, dice José Luis Díez. Falta de Bastida, el número 12, le está comprando, levanta la mano. Primera falta para el de uniforme color negro. Se produce el cambio por parte de los potros. Regresa a la cancha Samuel Rubio con el número 2. Descansa Paredes con el número 4. 4 minutos aún por jugarse. Ganando los potros de la Universidad Latina de América. 82 sobre 74. Aquí viene Pérez para Quintana. En la finta. La marca es de Rubio. Se la perdió. Bien en labores defensivas el número 2. Omar Marcial, avanzando el número 8 de los potros, jala la marca de Quintana, aguanta Candela, comparte para Samuel Rubio, que pase, la pide Tinoco, para él el balón, a la izquierda tiene al triplero Bastida, le está abriendo espacio, Samuel Rubio, sigue Bastida en su posición, ájale, comparte, 3 segundos de 3, muy desviado, pero los potros, aguantando el balón lo más que pueden, hasta extendiendo los pases hasta el límite de los 24 segundos. 3 minutos por jugarse. Quintana desbordando por la derecha a la Universidad Modelo. Se la perdió Pérez. Antes Ramírez. Comparte para Omar Marcial. Picadita para Ángel Tinoco. Se quejan de viola. Samuel Rubio avanzando el número 2 para Ángel Tinoco. La vuelven a meter a la congeladora. Paseándola como se saca a pasear al perro. Marcial, aquí está el triplero. Deja sembrado a Sánchez de media. Buena parábola, se la perdió. Gana Ramírez la tabla. Ese balón salió, balón a favor de los potros. 2 con 52 de juego. 82 sobre 74 ganando los potros.
13 segundos para el disparo para los potros de la Universidad Latina de América. Bastida, se la perdió Bastida, recupera Pérez, deshogan con Michel Zúñiga. En el centro Sánchez, Zúñiga para Sánchez, buena bola, dos puntos. 82 sobre 76. Falta de Michel Zúñiga. Bien sacando la Tinoco. ¿Qué dice Marisol Navarrete? Cuarta falta para quien viste de uniforme color blanco. Indica en mesa Xochitl González. Van a mover los potros de la Universidad Latina de América. Buen juego que han desplegado estos equinos. Ramírez se repone entre tres potros. ¡Auch! Aguanta Candela. Comparte por la derecha para Omar Marcial. 9 segundos para el disparo. A la derecha ya está Bastida posicionado. 6 segundos. Intenta la individual. ¡Ah! Se salió. Le gana el rebote. Tocó el aro. Regresa a los 24 para el disparo. Bastida. Tiro libre movible. Se la perdió también. Recupera Sánchez. Falta de Bastida. Falta del número 12. Un contacto, dice José Luis Díez. 2 minutos de juego, 82 sobre 76. Segunda falta para el jugador número 12. Y con esa falta de Bastida, los potros tienen faltas acumuladas. Nuevo cambio por parte de los potros. Tiempo fuera, pedido por la banca de los modelistas. Aquí vienen avanzando con Quintana. Se están dando cariño acá abajo a nuestro costado inferior derecho. ¿Qué dice Marisol Navarrete? Falta del número 8. Un empujón de Omar Marcial. Van a haber tiros a favor de los modelistas. 2 tiros. Ya que tienen la banderita levantada. Tercera falta para el número 8 de los potros. En la línea de castigo. Está con el número 30. Acaba de ingresar este jugador. Prepara. Apunta. Uy, dejó el primero. Es con el número 30, Michel Frías. 1:57 de juego. Prepara, apunta. Un punto más para los modelistas. 82 sobre 77. Sale de cambio Frías. No le gustó a los profesores. Aquí viene avanzando Samuel Rubio. Jugadorazo este número 2. Inteligente, Bastida. Le va a jalar de 3, ¿no? Guarda el balón, den indicación de los profesores. Horacio Oropesa, está robando Zúñiga. ¡Falta! ¡Qué sanciona! Velázquez había ganado el duelo. Michel Zúñiga, 2 tiros más para los modelistas. Va a ser la cuarta falta para el número 8 de los potros. Cuatro faltas ya para el número 8 de los potros. En la línea de castigo, Michel Zúñiga. 1:43 de juego, prepara punta. Uy, dejó el primero. Oportunidades han tenido los de blanco. Ahí siguen los diálogos entre José Luis Díez. No hubo nada, se pelea por las alturas, recupera Quintana para Michel Zúñiga. La pide Rodrigo Pérez al centro, jala la marca de Marcial, sabe que tiene 4 faltas. Sánchez comparte para Pérez, aguanta la carga, bola, bola, gol y cuenta, mostrando el músculo, David Pérez, cuenta la bola, falta del número 27, segunda falta para Ailton Calixto, ya tiene 2 en jugada a Pérez, vamos a ver si puede despachar el orden de 3, solamente 2, recupera Omar Marcial, 82 sobre 79, se acercan los modelistas. Al 2-1, Samuel Rubio, 1:18 de juego. Rubio, avienta la carrocería, no pudo concretar. Sánchez para Michel Zúñiga, mete primera, mete segunda, mete tercera. Se quedó cortito, recupera Samuel Rubio para Omar Marcial. Samuel Rubio. ¡Ah, se la perdió! Era con el número 7. Alan Cádiz. Nuevos tiros a favor de los modelistas. Se están metiendo en problemas los potros, ya que de puntito en puntito están a ponerse a 1 de distancia. Cambio por parte de los potros. Va a regresar Ramírez.
descansa Bastida con el número 12. Cuarta falta para el jugador de los Potros. ¿Viste a quién se la marcó? Dijo 20, ¿qué? ¿Al 2? Falta de Samuel Rubio. Aquí Quintana los puede poner a uno de distancia. Complicándose la solita a los Potros. Prepara punta. ¡Fuego! ¡Ya cayó primero! Están a dos de distancia los modelistas. Si la Universidad Modelo saca este resultado, va a hervir la grada aquí en el gimnasio siglo XXI de la Universidad del Valle de México. 48 segundos. Prepara punta. Solamente uno. Recupera Omar Marcial. Para Ramírez. Antes Quintana se estiró. ¿Cuál alto es? No llegó al balón. 44 segundos de juego. Tiempo fuera pedido por parte de los Potros de la Universidad Latina de América. Estamos de regreso, amigos, vámonos por los últimos 44 segundos de este último cuarto. Quienes van a mover el balón son los Potros de la Universidad Latina de América. Van ganando por solamente dos puntos, 82-80. Se le han complicado ahorita a los Potros. Aquí avanzando Samuel Rubio, Omar Marcial. Están enfrentando a la Universidad Modelo de Mérida. Ramírez aguanta la carga. Calixto para Samuel Rubio. Calixto a dos manos. 3 segundos para el disparo. Tiene que jalarle. Se tropezó. Recupera la Universidad Modelo. Aquí pueden empatar. Chaca. ¡Ah! Se la perdieron. Sánchez Pérez avienta la carrocería. Dos tiros. Aquí pueden empatar todo la Universidad Modelo. Falta del número 5. Tercera falta para Ramírez. Cambio por parte de la Universidad Modelo. Van a echar toda la carne al asador los de blanco. Va a regresar Silva con el número 4. Descansa Quintana con el número 26. Está en manos de David Pérez empatar el juego y, por qué no, mandarlo a tiempos extras. 14 segundos de juego. Tiene que meter los dos, sí o sí. Prepara punta. Ya cayó el primero. Va por uno más. Prepara, apunta. ¡Fuego! Se empata el encuentro. 82 puntos. Tiempo fuera pedido por los Potros de la Universidad Latina de América. Hubieron muchas jugadas en las que los Potros tenían para liquidar fácil. Intentaron hacerla de sexto año y ahora están empatados, quedando 14 segundos de juego. Van a mover el balón los Potros. Van a intentar una jugada de pizarrón. Ya les salió en el juego pasado contra los Leones de la Universidad Anáhuac Puebla. Vamos a ver qué plantea el profesor Horacio Oropesa. El mérito es para la Universidad Modelo, que nunca bajó los brazos, nunca dejó de luchar. Y están a 14 segundos de conseguir un robo. Vamos a ver qué dicen. Con un robo y si consiguen la falta, los Modelos pueden definir esto en la línea de castigo. Samuel Rubio. Para Omar, ahí está lo que le decíamos. Aquí va a liquidar. ¡Atascado! Robando y finiquitando. Los Potros, se acaba el tiempo. Se quedan con el triunfo. Vienen de atrás. Fue Rodrigo Pérez quien hace la hombrada. Y qué mejor que atascándola para quedarse con este triunfo la Universidad Modelo. Ya se acabó, ¿no? Lo habíamos dicho, era un robo o algo así. Ahí está, ya corrigieron el marcador. Se estaban comiendo viva la mesa de que no ha modificado el marcador. 84-82. ¿Se acabó? Julio. ¿No? ¿No se acabó? Pidió tiempo fuera, ¿no? Pidió tiempo fuera, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver nuevamente la Universidad.
América. 10 segundos de juego. A ver si repiten la misma la modelo. De 3. Se la perdieron. Gana Silva. Falta dos tiros. Aquí le pueden poner la cerecita al pastel. La Universidad Modelo. El encargado es Silva de finiquitar esto. Cuarta falta para el jugador de los Potros. Se les fue el juego a los Potros, lo habíamos dicho. Juegazo, amigos, que vimos desde el principio intenso. Descansa Quintana con el 26. Regresa Pérez con el 11. No quieren dejar nada. Ningún cabo suelto los coaches de la Modelo. Juegazo. 5 segundos después del disparo. Regresando, y si gana la Modelo, los vamos a dejar con su tribuna para que vean cómo festejan. ¡Deja ya primero! Se pone interesantísimo este torneo interconferencias. Prepara. Apunta. ¡Juego 2-2! Esto no se acaba hasta que se acaba. La Universidad Modelo nunca bajó los brazos. 86-82. Tiempo fuera, pedido por la banca de los Potros de la Universidad Latina de América. 3 segundos, aunque consiga una canasta los Potros, tienen que conseguir una canasta de 4 puntos. Controversia ahí. Les queda un tiempo fuera todavía a los Potros. 3 segundos de juego. Ya no hay tiempos fuera. Balón a favor de la Universidad Modelo, dice Marisol Navarrete. Al parecer, cambio por parte de los modelistas. Descansa Pérez con el número 11, David Pérez. Regresa a Chuy Quintana con el número 26. Al parecer, este arroz ya se coció para los de blanco. Estaba complicada la misión. Se acaba el encuentro. Vean a la porra de la Universidad Modelo. Juegazo. Vinieron de abajo. Nunca hay que cantar victoria antes de tiempo. Nunca bajaron los brazos de admirarse de la Universidad Modelo. Felicidades. Quédense con nosotros. Regresamos en un ratito para continuar con esta jornada número 3. Se va a dar la mano. Juegazo, la verdad. La Universidad Modelo, ejemplo de perseverancia, de nunca bajar los brazos. 86-82. No se vayan, regresamos en unos minutitos para llevarles un juego más de esta jornada número 2. Número 2, los dejamos. Felicidades, Universidad Modelo.